a los pies de Peñacabras, un cerro rocoso que se alza majestuosamente ofreciendo un paisaje de gran belleza. En este entorno privilegiado se sitúa Alloó de Vidriales, un asentamiento humano que ha sabido desarrollarse en perfecta armonía con su entorno natural. Este pueblo, con su arquitectura tradicional, refleja la esencia de la vida rural y las costumbres de sus habitantes. La historia de la localidad está íntimamente ligada a la de un monasterio, denominado de Ageo, que es bien conocido por la documentación antigua. Ese cenobio ya estaba fundado en el siglo IX y gozaba de una pujanza esplendorosa. Tras una importante partida de monjes, San Fortis fue uno de los 12 religiosos que partieron de ese lugar, a finales del siglo IX, año 892, acompañando a San Genadio. Juntos acudieron al Bierzo, con el propósito de repoblar los cenobios que habían sido fundados por San Fructuoso y San Valerio, en tiempos visigodos y que habían quedado yermos por la invasión musulmana, el monasterio de Ageo perduró durante bastantes años como piadoso enclave cenobítico. En el año 1182 cayó en poder de los templarios, quienes lo suprimieron, perdiéndose su recuerdo en la memoria colectiva local. Sus edificios debieron estar ubicados sobre los mismos solares de la iglesia de nuestros días o en un paraje inmediato. De aquella época, del que fuera oratorio mozárabe, persistieron dos columnas de mármol con sus correspondientes capiteles. Alloó estuvo inicialmente integrado en la provincia de León. Sin embargo, en el año 1833 se llevó a cabo una reestructuración de las provincias en España, lo que resultó en la creación de las actuales divisiones provinciales. Como consecuencia de este cambio administrativo, pasó a formar parte de la provincia de Zamora. A medida que avanzamos en el tiempo, alrededor de 1850, el municipio experimentó una transformación significativa en su extensión territorial. En este periodo se incorporaron al término municipal las localidades de Congosta y Carracedo de Vidriales, lo que contribuyó a definir la configuración actual del municipio. Según los datos publicados por el INE, a 1 de enero de 2023, la población total se sitúa en 278 habitantes. Este número representa un incremento de 2 habitantes en comparación con el año 2022. Iglesia de El Salvador. Presenta planta rectangular con una sola nave, de planta cuadrada.
En su lado sur se adosa una pequeña sacristía construida, según la inscripción que reza en el dintel de su ventana, en el siglo XVIII. En los pies se sitúa una llamativa espadaña o torre de campanas, a la que se accede por una escalera que crea un amplio arco apuntado, a modo de arbotante, bajo el que discurre una calle. Torreón o Castillo de Alloó. Se trata de una torre fuerte tardogótica. Cuentan de esta fortaleza que en origen tuvo mucha más altura. Los constructores de este bastión pudieron ser los templarios, pero es más probable que la mandara edificar Gómez Pérez de Valderrábano cuando se hizo con el señorío del lugar. A tan solo kilómetro y medio del pueblo, en el hermoso Monte Requeijo, se encuentra Embalse de Alloó, popularmente conocido como de Requeijo. Fue construido en 1975, aprovechando el caudal de la Fuente de Mildeos. Cuenta con un área recreativa con un amplio aparcamiento, lo que facilita el acceso a todos los visitantes. Una vez allí, podrán disfrutar de mesas y barbacoas, perfectas para un picnic o una comida al aire libre. El arbolado proporciona sombra y un ambiente fresco, ideal para relajarse en los días soleados. Ermita de San Mamés, de construcción sencilla, con un pórtico abierto ante la entrada. Hasta allí acuden los devotos en romería a principios del mes de agosto, el día 7, fiesta del Santo.